Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Jenny, Saraí, Guadalupe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jenny, también. Presente, buenas noches, licenciado. Ok, buenas noches, bienvenido, Tony. Se escucha, ¿verdad, Tony? Sí, se Buenas escucha, excelente, licenciado. noches. Sí, se escucha. Gracias. Ya repasaron algunos ejercicios sobre la clase de este día. Pues ahí estuvimos haciendo el intento de travesear, de querer hacer una tabla de las cuatro que piden el primer ejercicio, porque pide hacer cuatro tipos de tablas con diferentes argumentos ahí. Entonces ahí estuve tratando de hacer una IVA, pero es de practicarlo, es práctica, quiere. Excelente, Tony, de eso se trata. Sí, la verdad es que vamos a adquirir la competencia cuando desarrollemos los ejercicios, ¿verdad? Ok, ahí estamos, Link. Bien, ok, bienvenido, buenas noches. Ok, vamos a comenzar ya con ustedes, ¿verdad? Tenemos, vamos a... Bien, ya tenemos... Todavía se siguen conectando, Michelle. El día de ayer estuvimos trabajando las tablas, tal como lo mencionaba Tony. Estuvimos trabajando las tablas y si ustedes hicieron los ejercicios que ahí pudieron observar en la plataforma, pues más o menos se dieron cuenta cómo es que vamos a trabajar lo que son las tablas dinámicas. El día de ayer hablábamos acerca de las tablas versus las tablas dinámicas y veíamos algunas diferencias también, ¿verdad? Veíamos algunas diferencias en cuanto a que si nosotros creábamos nuestras tablas o simplemente la bordeábamos, ¿verdad? La bordeábamos y colocábamos los títulos, ¿verdad? Colocábamos los títulos y aquí el salario. Aquí las ventas 1 y las ventas 2. Entonces, si se recuerdan, trabajamos un sinfín de datos acá y escribíamos acá un ejercicio pequeño, ¿verdad? En el cual nosotros hacíamos las pruebas. Las ventas 1 fueron de 2.33 y así sucesivamente. Marcábamos, definíamos lo que era el formato de la celda y colocábamos, ¿verdad? Entonces, al hacer esto, lo que pudimos ver de que hacemos una simple matriz y no vemos acá que nos cambia las fórmulas a la hora de utilizarlas. Las ventas fueron de 567, 783. Y cuando copiamos las fórmulas, ¿verdad? Si las íbamos a utilizar acá, total ventas, ¿de acuerdo? Si lo bordeamos y copiamos la fórmula,
¿verdad? Que iba a ser igual a la suma de la venta 1 más la suma de la venta 2. Le damos enter. Fíjense bien. Y nos copia a cero. Lo que hice es copiar, ¿de acuerdo? Copiarlo a cero. Y luego utilizamos un ejemplo justamente con relación a las tablas específicamente. Y aquí teníamos, supongamos que era este rango que íbamos a trabajar, de acuerdo a este rango, y le decíamos que nos íbamos a insertar y agregábamos una tabla. Fácil, nos permite ordenar, dar formato y le dábamos clic. Me selecciona y me dice dónde están los datos de la tabla, que si la tabla tiene encabezados también. Le decíamos que sí, que tiene encabezado. ¿De acuerdo? Y aquí lo tenemos. Miren, estas eran las tablas. Y decía alguien, ¿cuál es la primera utilidad de estas tablas? ¿Verdad? La primera utilidad que tenemos es que nos da de entrada, nos da de entrada lo que son los famosos filtros, ¿verdad? Los famosos filtros. Y cuando lo tomábamos, permítanme, cuando tomábamos los filtros, y otra de las características que me daba era esta. Vamos a ver acá. Formato de moneda. Y aquí estamos. Entonces, otro de los ejemplos que podíamos ver era justamente cuando nosotros comenzamos a utilizar las fórmulas, ¿verdad? Y yo vengo, por ejemplo, agarro salarios, digo más y agarro nombre. Fíjense cómo me coloca un dato numérico, un dato alfanumérico. Voy a escribir el más solo para ver el ejercicio. ¿Ya? Y si no hice eso, yo le doy clic acá y me dice arroba ID, arroba salario y arroba ID. ¿De acuerdo? Esto era lo que es lo que me ubica también, de que me selecciona cuando yo voy a hacer uso de las tablas, me lo selecciona a manera de columnas. De columnas. Si vemos F3, veo todos los posibles nombres que hemos utilizado en la administración de los nombres, ¿verdad? Administración de nombres. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Como aquí ya trabajé algunos, entonces le hemos colocado nombre. Y si nosotros de repente venimos acá y comenzamos a eliminar las que ya tenemos, si no pertenecen a esta, no hay ningún problema. En este caso yo estoy utilizando Excel, pero he trabajado otros archivos, ¿verdad? He trabajado otros archivos. Y aquí podemos ir eliminando hasta que borre todo lo que he utilizado en los ejercicios. Entonces acá, si ustedes pueden observar, se llama arroba ventas, arroba total ventas. Vamos a ver acá. Miren. Arroba total ventas. Y si usted ve, me lo muestra en llaves, ¿de acuerdo? En llaves. Eso es lo que hace, lo que hace las tablas. El otro detalle es que me permite hacer búsquedas, como les decía ayer. Me permite hacer búsquedas según los filtros. Entonces, ¿cuándo es útil esto? Les mencionaba. Cuando estamos utilizando grandes cantidades de datos
Yo quiero saber, por ejemplo, Gerson y su otra venta, Gerson y su otra venta, Jenny y su otra venta, Carmen y su otra venta. Entonces, vamos a hacer algo aquí solamente para utilizar los filtros. ¿De acuerdo? Ahí lo teníamos. Y entonces, cuando tenemos grandes cantidades de datos que ni por cerca se comparan a esta, vamos a ver si me aplica esto mismo. Miren, porque estoy trabajando las tablas. He seleccionado un rango predeterminado. Entonces, tendría que volver a elegir otro rango de celdas. Entonces yo vengo y necesito saber en el mes X, ¿verdad? Solo en el mes de enero y aquí en marzo. Esto no lo he considerado en mi rango, ahí hay que tener cuidado. Entonces yo necesito conocer según los vendedores, ¿verdad? Según los vendedores, ¿quiénes me hicieron más ventas? Voy a consultar, por ejemplo, a Carmen y yo puedo observar que Carmen me hizo una venta y aquí no debo olvidar algo. De repente quiero buscar algo y me doy cuenta que los filtros están activados solo para la búsqueda de una persona. De igual manera en total. Ahora vengo y necesito saber cuántas ventas hizo Gerson. ¿De acuerdo? ¿Cuántas ventas hizo Gerson? Y me doy cuenta que Gerson hizo tres ventas. ¿De acuerdo? Me hizo tres ventas. Y sucesivamente podemos ver el otro vendedor y Annie pues nos hizo dos ventas en enero y nos hizo dos ventas en marzo, considerando entonces que aquí prácticamente las ventas 1 fueron mejores que las ventas 2. Veamos cómo me va a aplicar el uso de la fórmula que yo he adicionado. Vamos a ver con Carmen. Con Gerson, perdón, observen, y me hizo tres ventas. Y comparando, como estábamos hablando, que nos sirve para analizar y comparar, puede entender que en enero hizo más ventas que en el mes de marzo. De igual, buscamos a Jenny, y aquí están. Si ustedes observan, según la tabla se movilizan los datos. En el caso que Carmen solo hizo una venta, y ahí está. ¿De acuerdo? Es una manera muy fácil de utilizar las tablas. Si ustedes vienen y le dan clic, sombrean y eliminan, observen. Miren cómo me queda mi tabla. Entonces yo necesito eliminar mi tabla. ¿Qué fue lo que hicimos ayer y la borramos de una sola vez, estando en inicio? Nos vamos acá y borramos todo o borramos los formatos. Miren, borramos todo o borramos los formatos. Observen cada cosa que yo voy haciendo aquí. Dice borrar todo, borrar formato y borrar contenido. Eso era con relación a las tablas. Luego vamos a trabajar lo que son ya las tablas dinámicas y para qué nos sirven las tablas dinámicas. Decíamos el día de ayer, en este caso, si ustedes observaron, yo escribo 56, pueden validar este rango, todo este rango,
y lo vamos a validar de la siguiente manera. Miren, le damos dato y aquí le vamos a indicar que la validación de datos va a ser de número entero y va a ser nota entre 0 hasta 10. Aceptamos. ¿De acuerdo? Vamos a ver, aquí 23. Miren, no me lo permite. Eso es por si alguien está digitando rápido y se le fue un error y siguió escribiendo. Entonces acá yo sé que solo me va a escribir esa cantidad única que le he colocado según lo que es mi configuración o validación de datos numéricos que haya adicionado. Por más que escriba algo, no me va a funcionar. Ahora lo mismo podemos hacer con estas, con estos dos run. Validación, números enteros de 0 a 10. Va a depender la escala y aquí se nos escapó. Como no vamos a meter nada, podemos indicarle aquí que vamos a agregar un formato general o de número y que si van a haber decimales, que solo haya un decimal. Entonces agregamos las notas. Observe. Si nosotros le decimos que no pueden haber espacios en blanco, entonces configuramos de igual manera nuestras validaciones para que ningún dato se nos quede en blanco. Ahora seguimos completando y le agrego otro formato. Vamos a ver. Formato de celda general. Nos permite cambiar o modificar la nota por esa razón, ¿verdad? Terminamos acá. Y nos vamos a la selección de promedios. Aquí simplemente le damos promedio. Sí, y nos vamos a elegir todo este rango. Y ahí lo tenemos, hacemos copia. Ok, tenemos. Ahora necesitamos analizar estos datos con respecto a 500 estudiantes. Y para ello, vamos a trabajar nuestra tabla dinámica. Vamos a hacer de caso, fíjense bien, que insertamos una columna y aquí escribimos justificación. ¿De acuerdo? Así nomás, ¿verdad? Justificación. Y de repente aquí puede haber otra justificación, una en cada una, no se examinó, igual. Pero como aquí hicimos configurado el formato de celda, vamos a indicar que por enfermedad, fíjense bien, como solo la inserté, que por enfermedad esta persona no hizo su respectiva evaluación. ¿De acuerdo? ¿Qué texto sería? Vamos aquí. Enfermedad. Bueno, tenemos que eliminar antes que nada esto. Si se recuerdan, validaciones, cualquier dato, ahí estamos. Ok. Y así vamos a justificar a todos. Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Les hago una pregunta. ¿Creen que si yo creo mi tabla dinámica ahorita, me la va a crear? ¿O voy a tener alguna dificultad?
Pregunto, por ejemplo, acá he dejado vacío. Dejado vacío. ¿Creen ustedes que me va a crear con facilidad las tablas dinámicas? Pregunto nuevamente. Yo digo que no por el vacío. Usted dice que no. Bueno, vamos a ir a seleccionar nuestra tabla dinámica. ¿A dónde nos vamos a ir a seleccionar para insertar una tabla dinámica? En la opción insertar. Usamos la tabla dinámica en una tabla o rango o de datos externos. O la hacemos utilizando tabla dinámica recomendada. Al decir recomendado, ya me va a lanzar prácticamente todo. ¿Ya? Prácticamente todo. Vamos a agregar una tabla dinámica. Luego acá me indica cuál es el rango de mi tabla dinámica. Este es el rango. ¿Lo vamos a hacer en una nueva hoja? Sí, hagámosla en una nueva hoja. Vamos a agregar y me indica, elija si quiere analizar varias tablas. ¿Y qué le vamos a dar aquí nosotros? Agregar estos datos al modelo de datos. Lo dejamos así y nos vamos a una nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar. Luego me indica, nuestra tabla dinámica prácticamente es un informe. ¿De acuerdo? Un informe. ¿Cómo está ordenado este informe? Vamos a ver cómo está ordenado mi informe. Hola. No se les olvide de vez en cuando activar sus cámaras. Es necesario que lo hagan. Bien, está. ¿Quién me dice entonces cómo está organizado? ¿Cómo va a aparecer mi informe según la tabla dinámica que voy a crear? En esta parte, donde me dice campos de la tabla dinámica, vamos a elegir los campos. Y aquí me dice cómo es que queremos nosotros nuestra tabla dinámica. Sección de campos y sección de áreas apiladas, miren la forma. Sección de campos y sección de área en paralelo. Solo sección de áreas 2x2. ¿Verdad? Y usted pide acá con. Puede elegir esta o nos quedamos con la que comúnmente nos hace. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Ok. Sí. Bien, entonces acá vimos, puede ser por esta manera, y cuando yo me ubico acá, ¿qué es lo que pasa a mi lado izquierdo? Se me desaparece la configuración para que yo pueda organizar mi tabla dinámica. ¿Qué datos necesito analizar de una tabla? Necesito analizar resultados, ¿verdad? Necesito analizar resultados. No necesito tanto analizar texto. No me sirve. Quiere decir que si yo comienzo a ver acá, observe. Vienen los siguientes campos. Comienzo con mi campo ID, campo nombre, campo nota 1, justificación. ¿Bien? Y ahí aparecen los demás. Campo nota 2, campo promedio, etc. Entonces va a depender de que si nosotros sepamos distribuir nuestra tabla dinámica, pero sobre todo nuestros campos. Si lo sabemos hacer, nuestra tabla dinámica nos va a quedar más que comprendida. Puedo hacer una búsqueda de filtros y aquí está la clave.
puede hacer una búsqueda por medio de filtros. Puedo ubicar después mis filas, mis columnas y los valores que yo necesite utilizar. Entonces, lo vamos a usar por medio de filtros. ¿Cuál puede ser mi filtro? El ID y el nombre, o la nota 1, la multiplicación, nota 2, nota 3 y por medio. Me sale más fácil hacerlo por nombre. ¿De acuerdo? Si ustedes ven acá, miren, ya me apareció el nombre, ¿verdad? Según el nombre que voy a conocer yo. En este caso, solo necesito conocer. Lo tengo en columnas, ahora en filas. Yo necesito conocer la nota número 1, la nota número 2 y la nota número 3. Okay. Ahí están mis tres notas. Ahora, ¿qué pasa acá en valores? Lo vamos a dejar en blanco. ¿De acuerdo? Entonces vengo y le damos aquí, que le vamos a dar, aplicar o aceptar. ¿De acuerdo? La tenemos ya nuestra tabla. O necesitamos hacer algo, dígame. ¿Qué más necesito hacer acá? Ya tengo mi tabla. Bien. Acá que lo hicimos, vamos a buscar las notas de Andrew y observe la ubicación que me aparece. Por filas. Miren, por filas. Este es el dato general. Filas, nombre. Si ustedes logran observar, yo no tengo nada claro de esa tabla dinámica. A mí no me sirven los datos que tengo acá. De tal manera que lo primero que debo analizar es cómo voy a distribuir mi tabla. ¿Sí? Me ubico en la tabla, me voy a columnas. Como ya tenemos etiquetas de fila, fíjense bien, y agregamos acá las tres notas, entonces vamos a quitar el campo. Y estoy haciendo esto porque cuando le doy clic, podemos cambiar el orden, arriba, abajo, seguido de, y luego quitamos el campo. ¿Qué vamos a hacer aquí en el campo? Simplemente lo quitamos porque veo que no logro analizar por la posición de los campos en estas cuatro áreas. Entonces en columna voy a verificar y hago una prueba. ¿Ya? Lo hacemos en columna. Observen qué más le hemos pedido en columna. Veamos la nota 2. Ahí tenemos nota 2. Fíjese dónde me aparece, si en columna o en fila o cambiamos el nombre. Va, vámonos acá. El filtro para Carmen Linares. Como vienen en columnas, vienen en orden descendente. Me sirve para analizar lo que es esta tabla. Y ver si esta persona, en vez de estar buscando uno por uno, tomo toda mi matriz y digo, no me sirve de nada la ubicación que tengo de los datos y eliminamos los campos. Eliminamos este campo nombre y lo movemos aquí, mover a etiquetas columnas. Ahora bien, según filas, ¿qué otro dato? Según
el orden de mi tabla dinámica, ¿qué necesito colocar acá? En fin, vamos a agregar. Observen, está la nota para cada uno de ellos. ¿Qué pasaría si la nota la coloco debajo? Miren. ¿Qué pasaría si aquí en esta parte de nombre me voy a la parte de valores y lo cambio? Porque solo en nombres tengo todo. Bien. Yo busco acá y ahí tengo mi nota. No la quiero aquí, la busco como filtro, solo me muestran los nombres, lo busco como fila y ahí las tenemos. En este caso, podemos hacerlo de manera inversa. Estamos diciendo que las etiquetas podemos dejar los nombres y las notas las dejamos en columna. Y me la va a tirar igual, mira, como lo estábamos haciendo anteriormente. Y usted dice, no, a mí esto no me sirve, pero esto sí me va a servir a mí. Veámoslo entonces. Aquí tenemos nota 1, ¿cuál es el filtro? Miren, ya hemos seleccionado filtros. ¿Qué vamos a agregar como filtro? Agreguemos como nota 1, ¿verdad? Y lo que es respecto a promedio, le vamos acá como fila. Vale, ok. Aquí lo tenemos ya, miren. Tengo etiquetas. ¿Para dónde irían estos datos? 4.3 para Andeo, 5.0 para Carmen Alice. Vamos a ver. Como estamos hablando de promedios, ¿verdad? Veamos aquí el ejercicio. Vaya, mire qué me está tirando. Me está tirando 4, 5 de promedio, fila 5. ¿De acuerdo? Entonces mi tabla dinámica no me muestra los datos que yo necesito y cómo yo quiero. ¿Qué recomiendan ustedes que sería el orden de ubicación de campos en esas cuatro áreas para que nos quede más que clara la ubicación en la tabla dinámica? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver qué recomiendan ustedes. Hola. Tenemos acá los campos y el nombre. Nombre. Si yo me lo llevo para la fila, para acá, mire cómo aparece. ¿Qué pasaría si yo agrego el promedio en las filas? Mire cómo me lo va a arrojar por debajo. ¿Sí? Y si yo agrego promedio en columnas, mire cómo me lo va a tirar. Y en filtros, ¿de acuerdo? ¿Me sirve el promedio? No me sirve así como se pone. Si yo me lo llevo acá, vamos a ver esto. Aquí vamos a insertar. Pues ya estamos trabajando lo que es. Ah, ok. Aquí está. Yo creo que leemos mucho. Entonces usted, si puede observar a quiénes corresponden estos promedios. Si lo hace de mayor a menor o cómo. 4.3, ¿quién tiene 4.3 de promedio? Observe. ¿Desde dónde me está agarrando? Me está tomando este dato de ejercicio. Veamos ahora. ¿Cuál es el otro dato que me tira? 4.3, 5.0, supuestamente para
Carmen Alicia. Ok. Carmen Alicia 6.0. ¿Me está dando bien los valores? ¿Está? ¿Me está dando los valores o me llevo lo que es promedio en valores? Vaya, observen. A diferencia de la tabla dinámica anterior, ¿qué podemos ver ahora? Vamos a ver. ¿Qué podemos ver? Aquí podríamos hacernos la pregunta. Vamos a ver. ¿Cuál? Esta. Es su análisis, ¿verdad? Ok, aquí tenemos dos preguntas. ¿Cuáles son las respuestas que tenemos acá para cada pregunta con relación a los movimientos que hicimos con los campos? ¿Podría alguien responderme? Lo que yo puedo observar es que ya le aparecen los nombres ordenados y ya su promedio individual. Lo único que no es tan agrupado, ¿verdad? Sino que es, no sé si estoy viendo mal. Tenemos una simple tabla, ahí, correcto. Tenemos una simple tabla. ¿Qué necesitamos hacer acá para que nos aparezca agrupados? ¿Dónde nos iríamos? Según lo que leyeron ustedes, ¿a dónde? Vamos a ver. ¿Dónde nos tendríamos que ir para que estos datos me los tenga más que ordenados? ¿Hola? ¿O será que si nosotros venimos y agregamos los valores, Herramienta de datos, no. más herramientas de datos? Ok. Fíjense bien. Aquí tenemos esta parte. Tenemos acá relleno rápido, consolidar, relaciones, quitar duplicados, ir a la ventana y aquí tenemos logros. Aquí lo tenemos. Lo vamos a ver en esquemas, agrupar, desagrupar. Le doy un autoesquema. Miren el error, ¿por qué creen que aparece? No se puede agrupar. ¿Cuántos campos tenemos aquí en nuestra tabla dinámica? ¿Cuántos campos estamos utilizando? Serían dos, ¿verdad? La etiqueta de los promedios y el nombre. Así es, O tenemos es... los y tenemos los promedios. Aquí, si nosotros se nos ocurre tirarlo a columna, miren. ¿Sí? Y vamos a ver el mensaje. Se superpone a la tabla dinámica con los datos que ya están en la hoja. ¿Desea reemplazarlos? Sí. ¿Ya? Lo reemplazamos. Tomamos a esquema. Nos aparece agrupar acá, autoesquema. ¿Por qué creen que nos tira el error de autoesquema? Vamos a ver quiénes han leído en la plataforma. ¿Se fijaron que ayer mostrábamos los esquemas? Acá esta parte. Vamos a ver. ¿Por qué no nos aparece? ¿Será por los campos? ¿Será por la organización que hemos hecho?
Por los criterios, tal vez. Por los criterios. Ok, criterios. ¿Dónde vamos a cambiar los criterios? Yo le doy aquí a aplazar actualización. Puedo quitarlo. ¿Cuáles criterios? Miren lo que tenemos acá. Solo tenemos promedio. ¿Qué más necesitamos buscar? Configuración de campos de valor. Y aquí está. Suma, recuento, promedios, máximo, producto, etc. Ajá. ¿Qué nos hace falta para que veamos la distribución de lo de cada uno de los campos al estilo esquema? Vamos a ver, seleccionamos para agregar esquema, miren, para que tengan una idea. ¿Por qué no me aparecen los esquemas? ¿Voluntario o voluntaria? Por los espacios entre las columnas que tal vez no muestran toda la información, hay que darle formato a la tabla otra vez. Hay que darle formato. Vamos a ver. Vamos a deshacer cada una de las cosas que nosotros hicimos. Sí, miren. Si ustedes observan, cuando llegamos acá, miren, nos aparece la otra parte acá. Y la organización que hicimos, solo nombres y promedio. Bien, vamos a lo mismo. Vamos a conocer nuestra tabla. Aquí nos aparece todo lo que hemos hecho. Pero como la tenemos acá, no vamos a hacer esto. Fíjense bien. Nuestro ejercicio vamos a tomar toda la tabla. Tenemos espacios en blanco. Tenemos espacios en blanco. ¿De acuerdo? Y vamos a ver ahora. Okay. Tenemos. Y ahora elijo mi tablet. Vamos a insertar. Vamos a la tabla. Permítame. Vamos a la tabla dinámica. De una tabla, fíjense bien, o RAN. Nos vamos acá. Aquí está, nueva hoja, agregar los datos, agregar estos datos al modelo. Hoja nueva, cargando modelo de datos. Aquí lo tenemos. Esta es nuestra tabla. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente nos vamos acá a nombre. Filtros. Vamos a ver qué más. Tenemos nombre. Tenemos nota. Compila. Nota 2. Y la última que sería una X nota. ¿Sí? Vamos a seleccionar la nota 3. ¿Dónde venimos creando los datos? Acá. Después que usted haga esto y quiera regresar, debe tener cuidado con los datos. Ok, aquí tenemos ya nuestra tabla. Miren. ¿Comprendemos nuestra tabla? ¿O no podemos analizar? Decimos, no, dice que yo no entiendo qué me está arrojando esta tabla, pero voy a ver solamente con Andy.
Me dice que 6 y 6. ¿6 qué? Veo mi ejercicio, Andrew. 6. Miren. ¿Y por qué me está tirando otro dato acá? 6 y 8, que es lo que estamos haciendo. Nos vamos aquí a promedio. Sí. Y lo agregamos en valores, ¿bien? Total promedio. Y esta es nuestra tabla. ¿Qué necesitamos hacer para que nos aparezca lo siguiente? Vamos a ver, esta es mi tabla. Estamos aquí. Esta es mi tabla. Insertamos para que vean la duda que tienen ahorita. Tabla dinámica. Y yo le pido que me muestre este tabla. ¿Sí? Y aquí lo tenemos, bien. ¿Por qué mis datos me aparecen de esa manera? ¿Por qué no me aparecen diferentes, agrupados? Si yo elijo esto, ¿en qué opción están las herramientas de agrupado? ¿Dónde? ¿Voluntario? Hola. ¿Quién me dice dónde encontramos el mensaje que necesitamos para agruparlos? Porque están en fila. ¿Están bien? Se escucha entrecortado, Lick. Hola, ¿se oye cortado? Hola, 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 Tim. ¿se oye mejor Hoy sí ahora? la escucho. Ok. Bien, entonces, si ustedes pueden observar qué es la suma que está sacando, él automáticamente, según lo que nosotros le pedimos, nos lo hace. 55, ¿de dónde salen estos 55? Analicemos esa tabla, ¿de dónde sale este dato de 55, 63, 18 y 14? ¿De dónde sale? Vamos a hacer algo acá. Voy a eliminar esta. Voy a eliminar esta. Me voy a quedar con esto original. ¿Vale? Con esta tabla. ¿De dónde me salen estos resultados a mí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y aquí tengo esta hoja. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? De la cual me dice que va a sumar la nota. Configuración. ¿Está sumando notas o va a contar recuento de notas? Y aquí están. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el valor ahora? Hola. ¿Cuál es el valor que tenemos? Pregunto. 25. 25. Así es. ¿Nos da de qué? ¿De sumar, de contar, de promedio o qué? Hola. Nos da el resultado porque le De hemos. sumar. Dígame. De sumar. No, nos está dando el resultado de contar acá. Sí. Recuento. Sumar, sí. Recuento, pero me cuenta el número de elementos. ¿De acuerdo? Un promedio. De acuerdo. Lo va a dar acá, promedio de 6. Vamos a ver. Promedio de nota 1. Dice que tiene 6. Nos vamos a la hoja. Y aquí sacamos el promedio. ¿De acuerdo? Promedio.
Y aquí elegimos todo este rango. Cerramos y le damos Enter. Voy a ver mi tabla dinámica y me dio 6, ¿de acuerdo? Entonces, yo me voy aquí a seleccionar para que vean esta parte ustedes. Tablas de grupos relacionadas. Ordenar, no hay ningún orden. Nos vamos aquí a configuración de campos, mover etiquetas, configuramos el campo, qué es lo que queremos. Miren, el máximo, el 9, vamos a ver si es cierto, de la nota número 1. Aquí están, el máximo 9. Entonces, ¿qué sucede si de mi tabla dinámica yo necesito también que me cuente también lo que es el máximo de la nota 2? Veamos, configuración de campos, max nota 2 y la otra. Vamos aquí, agregamos la nota. Es esta, la agregamos aquí. ¿De acuerdo? Y aquí vamos ya, miren. Me está diciendo que el máximo de la nota 1 es 9, de la nota 2 es 8 y la suma de la nota 3 es... Perdón, licenciado, una preguntita, ¿le podría dar un poquito de zoom a la hoja de cálculo? Ah, ok. Gracias. Sí, ¿verdad? ¿Se ve mejor? Sí, ahí se ve mejor, Lic. Gracias. Ya sabe, ya sabe. Bien, entonces aquí lo tenemos. Prácticamente nuestra tabla dinámica tenemos que saber sobre todo la ubicación. Aquí los números de elementos que tengo no hay necesidad de agrupar o desagrupar. El problema es cuando tengo más datos como más campos dentro de mi tabla, poder hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces sí podemos comprobar. Si yo verifico acá en mi tabla origen, si este es mi, por ejemplo, mi nota número 3, ¿verdad? Me voy a inicio, le damos una autosuma y puedo verificar acá. Ahí está, para no darle zoom, que tenemos tanto contar acá como sumar acá y tenemos 149. Y aquí tenemos 9 para que en esta hoja solo arrastre esto aquí. Vamos a ver qué error me presentó. Correcto. Es malo lo que me hizo porque me va a sacar el promedio de ese rango. Igual le damos promedio, ¿verdad? Nos vamos de aquí. Vamos a ver. Promedio de esta segunda nota. Cerramos. Vean bien la que tomé acá. Tomé de la misma G, no tomé la nota 3. ¿Verdad? Tomé la nota de la G, que corresponde a la nota 2. Aquí teníamos otro dato. Y aquí vamos a agregarla, a sacar el promedio. Para ver si me está tomando los datos que corresponde. Los medios serían esta nota o tomamos esta. Bien, ahí tenemos el promedio de esta. Vamos acá y aquí está. Cuando nosotros le damos a actualizar, cualquier dato que queramos cambiar, no lo va a actualizar a la tabla dinámica. Aquí tenemos la viñeta de quién me está presentando esta nota.
Aquí tengo etiqueta. Lo hacemos diferente para que me aparezcan en la fila los nombres. Bien, aquí tengo la nota 3 y aquí tengo la suma. Configuramos. Me cuente este dato. Veamos, tenemos nota 1, nota 2. Y aquí damos esto. Y de filtro le vamos a dar los nombres. ¿Sí? Entonces me va a aparecer las notas máximas de quién. Quiero de Carmen. Aquí está. Vamos a ver si Carmen tiene la máxima nota, miren, la mayor nota. O configuramos acá a que nos cuente. Sacamos el promedio. Acá de esta nota sacamos el promedio. Y aquí sacamos el promedio. Ok, aquí lo tenemos. Bien. Ahora sí se nos hace más fácil de buscarla. Lo hacemos por nombre de la persona. Y está Diana Maybelline 463. Vamos acá a Maybelline. Voy a hacer lo siguiente. Agregamos una tabla. Aquí en encabezados. Buscamos por nombre y vamos a buscar la del mail. Bien, observen. Andrew, Ceci, Elena, Gerson, José Luis, Miguel, Víctor. Vamos a ver qué sucede con Maybelline. O lo hacemos por medio de Bien, para que nos dé, desactivamos todo, nos vamos a Jenny, le damos a aceptar y aquí tenemos los mismos resultados que teníamos en la hoja inicial. ¿Ves? Aquí un valor aproximado. Entonces así esta tabla dinámica, se nos hace más fácil analizar. Esto es con relación a este ejercicio. Vamos a otro ejercicio que es este, ¿verdad? Que es este ejercicio. Nos vamos a dedicar nada más a completar los nombres, ¿verdad? Vamos acá a la dinámica. Necesito yo solo un dato. Como aquí tengo los filtros. Hacemos esto para completar nuestro ejercicio. Ahí lo tenemos. Ya nos pide lo que es el apellido. Y hacemos todo ese proceso, ¿verdad? Para no perder tiempo. Días trabajados. Aquí no voy a agregar ninguna fórmula. Solo vamos a agregar porque necesitamos aplicar la fórmula a seguir. O lo vamos a hacer por medio de la tabla dinámica. Sueldo base. Extra. Y aquí la renta, voy a suponer que es esto. Un anticipo de 50. El total de descuento, suponemos que es esto. El salario líquido, que no vamos a agregar la fórmula. Vengo. Selecciono todo mi rango, me voy a insertar y le damos tabla dinámica. Aceptar. Miren, aquí lo tenemos por filtro. Días trabajados.
día sexto. Y aquí ven mi tabla. ¿Qué tiene mi tabla? Yo no he utilizado todos los campos acá. Acá de seguro venga y tome este salario líquido. Total descuento y la renta. Para mí, aquí lo tenemos. 6 espacios en blanco. Y aquí lo buscamos por Oriana. Oriana, etiqueta de fila. Tiene aquí días trabajados. Vamos a ver. Para que verifiquen ustedes cuáles fueron los días trabajados. Ok, ahí está. Fueron 12. Días sexta 3, jornadas diarias 6. ¿Sí? Entonces aquí va a depender de cómo ustedes necesiten ver esta tabla. ¿Qué pasaría si nuestra tabla en la configuración elegimos esto? No me va a surtir ningún efecto porque mi tabla ya ha sido creada. Miren, borramos aquí. Eliminar. Y nos vamos acá. ¿Sí? Yo necesito hacer toda mi tabla, la matriz. Vamos a insertar una tabla recomendada. Cambiar datos de origen. No hay problema, así que lo dejen. Así me dice que me van a aparecer las etiquetas de fila. Esa es la recomendada. Cuenta de hombre, tantos. ¿Verdad? Y aquí, si estamos de acuerdo, miren, si estamos de acuerdo, la elegimos. ¿Ok? Aquí está. ¿Tienen alguna pregunta? Todavía falta el día de mañana, vamos a estar trabajando personalizar tabla dinámica. Ahí sí vamos a hacer eso que usted me está diciendo. Vamos a llegar a utilizar segmentaciones y vamos a llegar a crear nuestros gráficos. Fíjense que yo acá tengo días trabajados 12. Vamos a ver acá. Mila José, vamos a cambiar estas tablas para que ustedes vean algo. Bien, aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué necesito hacer yo cuando veo mi herramienta? Cuenta nombre. Aquí está. Bien, tenemos esta. ¿Y qué campo se ha utilizado acá? Vamos a agregar total descuento. ¿A dónde vamos a agregar total descuento? Por la vista que yo le he dado. Bien. Esas son las diferentes pistas que nosotros tenemos. Veamos algo acá, quiero que vean algo. Aplazar y actualizar. ¿Qué otro campo necesitamos ver aquí? Sume. Cuenta nombres. Quitamos el campo en valores. Y aquí. Vamos a agregar el sueldo base. Miren, sueldo base. Actualicé para que me configurara todo. En este caso, ¿qué estamos haciendo?
Déjame, en este caso, que estamos haciéndolo de esta manera, ¿verdad? De agregar aquí la suma de los salarios. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Si los aplazamos, le quito aplazar, selecciona datos de origen. Bueno, vamos aquí al campo que nosotros queremos trabajar. ¿Lo quitamos o lo configuramos? Si no tenemos nada acá. Aquí sí tenemos nombre. Bien. De igual manera, aquí podemos trabajar nosotros nuestro esquema. ¿Cómo quiere la selección? Lazar, actualizar. Y con respecto a esta otra tabla, ¿verdad? Vamos a verlo más fácil. Julio. Para ver si ustedes completan esta tabla. Septiembre, octubre, noviembre. Y completamos diciembre. Ok. Hacemos nuestra tabla solo de estos datos, insertamos nuestra tabla dinámica, le decimos de una tabla o rango, aquí está, en esta misma hoja de cálculo existente o en una nueva, y le damos a aceptar. Bien, aquí tenemos nuestra tabla. Aquí tenemos los campos de cómo lo vamos a ordenar. Bien. Me aparecen los nombres. Si me aparecen o no me aparecen. Bien. Selección de campos. Y elegimos. Y los tenemos también. ¿Qué más campos tengo aquí? Selección de campos y sección de áreas. El otro, permítame, solo selección de campos o por dos áreas. Una por área. Y vemos si me aparecen ya los datos que necesito trabajar. Aquí me aparecen, pero vamos acá. ¿Okay? Por el orden que cambiamos, ¿okay? Vamos aquí. Junio, que sea en columna. Julio, que sea en columna. Nombre, vamos a ver aquí. Si agregamos nombre a la tabla, verifiquemos la original, por favor. No agregamos nombre, solo los meses. Quiere decir de que aquí voy a hacer comparaciones, pero nada más con respecto a los meses. ¿Tenemos pagos acá? Sí. Vamos a ver la tabla. Ok. Aquí eran nombres. Nombre de gasto. Ahí tenemos el nombre de gasto y vemos nuestra tabla. Si me lo cambia. Observen, aquí lo tenemos. ¿Sí? Vuelvo a hacer mi tabla por lo que no agregamos acá como nombres. Elegimos nuestra tabla. Nos vamos rápidamente a insertar, tabla dinámica, desde un rango. Aquí la tenemos. Hoja de cálculo nueva y aceptamos. Aquí estamos. Nombres, filtro, y quiero ver los gastos de julio. ¿Cuáles son mis gastos de julio? Aquí están. Pero no conozco cuáles son mis gastos de julio, ¿sí? ¿Verdad? No conozco qué gastos de julio. ¿Qué necesito conocer aquí? Si fuera de filtros, veamos. Agregamos acá.
Miren. Tenemos de teléfono 54, de agua 55, de renta, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que no me aparece nuevamente? Es por el orden que hemos ubicado, no nos aparecen lo que son las especificaciones claras de nuestra tabla dinámica. ¿Cómo me sale mejor? Si ubicamos los nombres de gastos, ¿a dónde? En filas o columnas. Sería acá. Piensa bien, tenemos acá. Quitamos este campo. Agregamos acá en filas. Y aquí en columnas para que nos aparezcan los gastos de el mes correspondiente. Aquí está. Nos aparece en columna. Miren. Y nos aparece en fila. ¿Qué nos aparece en fila? Nos aparece el total. Si yo quiero que me aparezca teléfono, agua, luz, Netflix, aquí en este sentido de fila, por su nombre que ya lo mencioné, ¿cómo debo de agrupar mis datos antes de cerrar? ¿Cómo debo de agruparlos? Aquí tengo julio. Miren. Aquí tengo julio. ¿Dónde los debo colocar para analizar bien mi tabla? Hola. En fila. ¿En filas? ¿Nos llevamos julio a filas? Piensa bien aquí, julio. Lo quitamos. La agregamos al fila. Ahí lo tenemos. Mire cómo me aparece. ¿Comprendemos esa tabla? ¿O cómo la debo de organizar para comprenderla? Si yo quiero que me aparezca aquí teléfono, agua, renta, etcétera, ¿a dónde los debo de colocar? Vamos a ver antes de cerrar, ¿a dónde los debo de colocar? Servicio en columna. En columnas. Lo teníamos acá. ¿Qué más hemos agregado? Voy a quitar esto. Lo voy a colocar en filtro. Miren, lo voy a colocar en fila. Esto es lo que me tira los nombres de los gastos. Entonces lo agregamos en columna. Y lo tenemos. ¿Y julio lo agregamos en qué? Lo agregamos en fila. De igual manera, tendrían que quedar los dos acá para comprender mi tabla. Miren, de agua 54, total. ¿Sí? De luz, ¿cuánto tenemos? Total. Y por cada uno me tira lo que es el total. ¿Y de filtro qué tenemos? No tenemos nada de filtro. Mire, agua, total agua. No hemos sacado totales. Total de luz o luz, 66. Vamos a ver si lo tenemos igual. Y tenemos luz, ¿cuánto tenemos? 66 agua. Y solo estamos analizando lo que es el mes de julio. Ahora, ¿por qué no entendemos las tablas dinámicas con mayor facilidad y qué es lo que debemos de tomar en cuenta al organizar mi tabla dinámica? Vamos a ver. ¿Qué debemos de analizar? ¿Un voluntario para cerrar? ¿Tenéis playtest? Tenemos que analizar, miren, tenemos que analizar. Yo lo estoy haciendo de manera rápida porque de igual manera me indica solamente hacer una tabla. Para el siguiente tema que me decía Jenny, las agrupaciones, los esquemas, las segmentaciones,
lo vamos a trabajar en la clase del día de mañana, ¿de acuerdo? Acuerdo. Bueno, nos vamos a ver entonces el día de mañana para trabajar la otra parte que corresponde a las tablas dinámicas. Así de que vamos a finalizar. Pasen muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. buenas noches. buenas noches.